Quizás te estás preguntando en este momento, ¿dónde está el profesor? Que no lo veo, no está en la silla donde se supone que esté. Es que te tengo una noticia. Si estás viendo el programa, bienvenido. Soy Andresito el Millennial y te quiero presentar la idea que yo soy el nuevo jefe en este episodio. Te voy a enseñar por qué. Director, suma el video. Primera posición, aunque ustedes no lo crean, un equipo muy peligroso, tengo a los Houston Rockets. A los Houston Rockets. Houston Rockets. Primera posición, se van a sorprender. Oye, oye, a mí no me sorprende Houston que Andresito, Rockets. A mí no me sorprende que Andresito vote así, porque usualmente los millennials se dejan llevar por muchos numeritos y estudió los números. Dijo, espérate, Barbagay 36 y por George 28 y Capela en una nube. Y entonces hizo como un macramé en su cerebro, pero está bien, dale. Pero ¿De qué tú estás hablando, caballo? No. Oye, no, la NBA está comenzando. Oye, estamos en las primeras semanas. Todo el mundo alborotado en las redes. Que si Barba, que si los Lakers. Yo te lo advertí, G. Quinta Houston semana y tú estás roncando. Y los Ángeles Lakers en la primera. ¡Ay, bendito! Esta edición comienza ahora. Esta edición del Filtro 360, dímelo, G. Sí, señor. Hoy está caliado, hoy está caliado. Esta es la edición del 18 de noviembre. ¿Qué hora es? Estamos en vivo. A las 7 y 3 de la noche. Oye, hoy tenemos temas caliente. Mira, se anoten los mabroncitos. Esta es la oportunidad de batir. Tenemos al Barbagay. Tenemos al Barbagay que está escalando la cima, pero yo no estoy todavía convencido de eso, profe. Bueno, papi. Oye, lo que está haciendo es PlayStation Mood. Está escalando la cima con los mejores anotadores de la historia. Eso es, señor. Eso es mucho que decir. También tenemos a Pascal Siakam. Pascal Siakam, el nuevo Batman de Toronto. Óyeme, hay que dársela. Hay que dársela. Bueno, vamos allá. También hablamos de Carmelo Anthony is back. Mañana, mañana es que juega, mañana. ¿Qué mañana podemos esperar de Carmelo Anthony en esta Estaba en la línea del desempleo y lo acaban de firmar, mi hermano. Y como si fuera poco, vamos a hacer un virtual match entre los Lakers 2019-2020 y los Warriors 2018. Joel, y no quiero excusa, excusa, tan montado. Y lo mejor de todo, esto es traído a ustedes por Overall Contractors, los caballos de nuestro pana Rafi Tirado. Overall Contractors, díselo, G, que tú eres el que te sabe eso. Oye, usted necesita hacer una casa, sellado el techo, yes, construirla por dentro, por fuera, Puerto Rico, Florida Central. Usted tiene que llamar a Rafi Tirado, Overall Contractors. Porque no solamente son los mejores, sino que son los más responsables y son los que están construyendo el nuevo set que usted se va a quedar boquiabierto de Filtro 360. Rafi, eres un caballo. Bueno, en esta edición de Filtro 360 tenemos al atrevido de Andresito. El nuevo profesor. El nuevo profesor. Andresito el Millennial, en representación de todos aquellos chiquillos. Sí, sí. Que se deslumbran con la data, como nuestro media manager, Juanca. Juanca salió de la cueva. Salió de la cueva. Oye, es un mabroncito, pero de clavo pero pasado. Súper mabrón. Juanca, asómate, ven, ten la cara. Para que lo vea. Da la cara, Juanca, da la cara. Si sea, a veces nos hackea la, nos hackea la cuenta. Oye, para los que no creían. No, mentira. Joel, para los que dímelo, no creían que
esta compañía tiene más millennial que nada. Tiene más mabrones que intelectuales. ¿Qué? Una cosa, son los que sostienen el negocio aquí. Sí. Bueno, también nos acompaña Canty de la guerra de la NBA. The MVP. Bueno, profe, comenzamos con el primer tema. Oye. Primer tema de la noche. Barba Guy. Óyeme. El Barba Guy. Barba Guy, como dímelo, nosotros le pusimos. Tú sabes, profe, que este show le pone los nombres a la gente y se quedan perpetuados en toda Latinoamérica, Puerto Rico. Todo el mundo dice el Barba Guy, el carrito loco. El libero del año. Esa es la nueva que tengo. El libero del año. El libero del año. Lo que hacen pasar. Bueno, Barba Guy. Nosotros tenemos que quitarnos el sombrero ante Barba Guy. Mi gente, óyeme, mira lo que... Bueno. Vamos a hablarle. Oye, y yo quiero que el debate, que usted se puede conectar y puede debatir, y vamos a estar leyendo sus mensajes. Cuando estamos hablando de Barba Guy, nos vamos a concentrar en la primera etapa, simplemente en el poder ofensivo que tiene este caballo. Cuando usted ve su juego, y ustedes van a poder añadir, y pueden diferir de mí, eso no es problema. Yo no tengo problema con usted difiere, con respeto. Bueno, los muchachos llegaron hoy bien motivados. Los veo ahí como que, arriba, ¿sabes? Hey, bien pompeado, bien pompeado. Estamos serios. Déjame, pompeado. ¡Pompeada! ¡Pompeada! Ok, eso es. Oye, lo que te voy a decir. Barba Guy. Desde que se fue de OKC, que esto es lo que la gente tiene que entender. Sexto hombre, detrás de la sombra del que yo dije que es el mejor jugador de la NBA, Kevin Durant, aunque a usted le duela. Del mariscal de campo que tiene más energía que un caballo y no la ha podido canalizar, Russell Westbrook. Cuando usted viene a ver ese equipo de OKC, que los draftea a todos ellos, ese trío. Entonces después viene Serge Ibaka, que está jugando muy bien en Toronto. Pues Barba, yo creo que se dejó la barba para que fuera relevante su figura ante todos estos caballos. Sin embargo, él emigra. Pero y poco a poco, Joel, poco a poco, ha ido aumentando su aportación ofensiva. Eso ha sido paulatinamente. Y lo que yo he dicho siempre, el escenario siempre va a estar servido, aunque usted se haya cagado en un juego anterior, en una serie, usted puede reivindicarse. Se haya defecado en el uniforme. En el uniforme. Ok. Oye, lo que te voy a decir. Usted tiene la oportunidad de reivindicarse. Y yo siempre lo he dicho, la plataforma está servida, no hay excusa. ¿Qué ha hecho Barba Guy? Instant replay. Se haya cagado. Oye, lo que le voy a decir. Este individuo, todos los años, por los últimos 3 años, está en la conversación de MVP. El profesor ha dicho, la ofensiva no lo es todo, pero es lo más cercano al oxígeno, mi hermano. Aquí se prueba grandemente que este equipo, que lo dijimos, oye, y hay que darle el crédito a Andresito porque hay que dárselo. Él dijo, este equipo lo puso número 1. Que lo criticamos y puso a los Lakers número 4. Eso es lo que él no quiere hablar. Pero los Lakers están número 1 y Houston número 2, respirando en la nuca. Pero este tipo está promediando 39. Es más, vamos a ponerle eso, 40. Eso es obsceno. Oye, pero óyeme, no es que esté metiendo 40. Vamos, pregunta sorpresa. Dímelo. ¿Cuántos jugadores en la historia han promediado eso en la primera fase de posiblemente Will Chamberlain, que promedió 50. Okay. Hoy de 50, porque la Pantera Negra, yo recuerdo, está en 37, 38. Okay. Pero eso es otro tema, porque la Pantera nosotros tenemos que sacarla de aquí. Ahora, cuando estamos hablando... Oye, pero no se agite conmigo, Milenio, el empanadillero Panevi. Están alborotados, mira, ahí entró Antonio Agosto, Dani de Jesús. Pero hay dos o tres que están alborotados en las redes, tratando de echar leña. No, y ya estoy viendo las redes. Es para que tú veas cómo son los mabroncitos. Ya en las redes están se diciendo... Se quejan. No, pero que si no tiene anillo. Pero espérate, ¿usted está conmigo o no está conmigo? ¿It's all about the rings o it's not about the rings? Por eso es que usted corre para segundo y siempre va a ser mi estudiante. Esa es la pura realidad. Dilema. Lo que estamos hablando. Pero, Hidel, ¿qué 39 más? Puntos, sí, Canty. 39. Pero los 39 están en PlayStation Mood. Sí. Está o bien, sea, pero... back and forth, crossover, double step, Jewel Dane.
tiro de 40 pies, tiro de 30, fadeaway, lo tiene todo, dímelo. Pero esto no es la primera vez, porque esto que está haciendo Harden lo ha hecho la temporada pasada, la anterior, y en los playoffs no vemos ningún 39 puntos por juego. ¿What? Eso no ¿What? Se ve. ¿Qué pasó ahí? Cuando la Pantera Negra, como Gidele y yo sabemos, promedió 40 puntos por juego en una final. ¿De qué te vale que tú promedies 39 en temporada regular si aquí queremos ver los playoffs de James Harden? Vamos a, es la quinta temporada, perdón, la quinta semana, vamos a bajarle. Canty, oye, pero Andresito. Canty ya dijo eso y ya llegaron, mira, ya llegaron todos los mabroncitos madre. Dolidos. No digas eso porque acuérdate que después entramos en una discusión que no queremos entrar ahora. Pero óyeme, óyeme, la realidad. Vamos a comparar, por ejemplo, usted tienen a Barba Gay, usted tienen a Kevin Durant. Cuando yo miro esos dos individuos, vamos a olvidarnos un momentito por el efecto en el colectivo, que yo siempre he dicho que es el propósito del juego. Pero nos vamos, para este debate, nos vamos a salir de ese cuerpo de intelectual y nos vamos a convertir en millennial zombies mediáticos. Vamos a hacer esa práctica. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Oye, mira cómo. Quiero verlo. Qué sencillo, Joel. Dale, zumba. Vamos a compararlo con la Pantera Negra. Automáticamente soy millennial. Oye, Kevin Durant, la Pantera Negra, Barba Gay. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que ofensivamente tienen todos los trucos habido y por haber, pero son jugadores ofensivos diferentes. Uh-huh. Entonces, ahí es que yo quiero que la gente entienda que cuando usted ve a Michael Jordan no tiraba muchos canastos de tres. Lo de Michael Jordan era llevarte por tierra el mid-range, postearte y jugar en contra el double team con el fairway. Tenía mucho truco en el aire, Air Jordan, por eso le pusieron Air Jordan. Caminaba por el aire, torcía su cuerpo. Michael Jordan fue gimnasta cuando chamaquito. Entonces, ese es un estilo de anotar. Clutch player como nunca hemos visto. Ahora, Barba Gay, que tiene el tiro de 30, de 35. El Barba Gay. Que tiene el 30, 35, 40 pies. Óyeme, en una contra el equipo de Minnesota, que estaban vestidos de verde, bien chulito, de verde fosforescente. Mira, eran tres, como si estuviese en el parque. 3-4 dribles, le hacía un cuento. Mira, papá, te voy a meter este triple, la voy a meter ahora, me vas a ganar 10, no me vas a ganar 10. Pues mira, estás en National Televisión, ¡pam! ¡Guau! Y metí el triple. Entonces llega el lane, pasa, o sea, tiene... Mira eso. Eso parece estar ridículo, mi hermano. Parece PlayStation. NBA. Ahora, Michael Jordan no tenía ese juego de afuera. No era zurdo, él es zurdo. Uh-huh. Son 6-5, 2-25. Te lleva el lane, o si te le pegas, se te va. Si hace un espacio, te tira el triple. Oye, es el jugador que más va a la línea. Pero oye, por eso, abismal. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Yo sé que Joelito se agita. Ahí llegamos. Porque él piensa, oye, pero eso es un arte. Canty habló de eso. Chico, pero es un arte. Cuando tú tienes, oye, tú no puedes pensar en el arte, caballo. Es engañando. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en términos que no me gusta verlo mucho en la línea. Porque a mí me gusta, mira, aburrido, ponerle en todo el juego. Déjalo jugar. Ahora, cuando tú ves a un Kevin Durant, que también es un arma ofensiva, que es bien difícil de detener. Son, o sea, porque siete mete pies. Triple, mide 6'11", uh-huh. Son 7 pies, juega posteado, te tira por encima, sobre 80 y pico, 90 en el foul. O sea, son jugadores todos difíciles en su propio mundo. Pero lo que está haciendo Barba Gay. Pero yo creo que el más letal de todos para mí, que iba a pasar la historia como uno de los más letales, es el Barba Gay, James Harden. Como está diciendo, la pone en el piso. Y el gerente general el año pasado se buscó leña, se buscó fuerte, que dijo que consideraba a James Harden como el jugador más ingaldeable en la historia en el one-on-one. Palabras grandes. A un gerente general le tiró a Jordan, le tiró a Kobe Bryant, a Kevin Durant, y dijo que su jugador de Houston Rockets, James Harden, era el más ingaldeable en el uno contra uno. Ok, y yo quiero que Canty me conteste esto porque yo sé que siguió a Kobe Bryant. Oye, Kobe Bryant era un asesino, pero yo tengo que... Aquellos fans de Kobe se van a agitar conmigo, pero es como yo las veo, las tengo que cantar. Acuérdate que estamos hablando pure offensive skill, que la gente no se me vaya. Pure offensive skill, es porque yo quiero que usted aprenda cuando el profesor hable su postura. Vamos a empezar a depurar. Y yo estoy hablando en esta parte de lo que es
pure offensive skills. Uh-huh. Oye, Kobe no tiene que buscar nada con Barbagay. Nada. En términos ofensivos, este tipo, si no te la mete de 3, de 2, tú le vas a tener que dar un foul. Uh-huh. Porque sabe usar el cuerpo, porque te tira el cuerpo encima, no lo puedes guardar, lo toca rápido, sabe cómo utilizar sus manos. Uh-huh. Eso me acuerda mucho de Cassiano, eso lo aprendió de Julio Toro. Uh-huh. Que, oye, le decía, Eddie, no solamente de tirar jumpas a 40 pies, no solamente de penetrar baja. No, tú tienes que anotar de 10 a 12 puntos el tiro libre y a ti te defienden pegado. Y entonces utiliza tu cuerpo, las artes marciales del juego. Uh-huh. Y entonces, Barbagay ahora tiene aplausos. Joel se agita claro, con eso. Yo lo entiendo. Sí. Pero es algo que cuando tú ves, yo creo que los árbitros se reúnen, tratan de poner estrategia. Al final del día, no pueden hacer nada más que cantar el foul. Y sin contar, se me quedó esta línea y canta y me la puede. Y sin contar que siendo tan poderoso ofensivamente, James Harden es el único que hace mejor a sus compañeros. Puede meterte 40-50 y te termina con 10, 9 asistencias que Michael Jordan, ni Kevin Durant, ni Kobe Bryant mucho menos. Y va a terminar con 8, 10 asistencias. No, y James Harden implantó una marca. Por ejemplo, lo que hizo Kareem Abdul-Jabbar con el Skyhook. Lo que hizo Jordan cuando sacaba la lengua. O sea, el step back de Harden es su marca. Algo que por lo menos él se está beneficiando del estilo de juego hoy día. Pero en lo que está diciendo Hidel, el profesor, yo voy a estar en desacuerdo. ¿Cómo? Estoy en desacuerdo. Porque para mí, Kobe Bryant tenía más destreza. Kobe Bryant te dominaba en la pintura, te podía dominar a 15, 10 pies del canasto, te podía dominar en el triple. James Harden, si tú lo ves, él te domina de afuerita, porque ese es su fuerte, de afuerita con el step back, pero él no te entra. James Harden no te entra como Kobe Bryant hacía, que te podía jugar en el post, que tenía movimiento en los pies. ¿Quién era más efectivo? Yo lo que te estoy hablando es que Barbagay es un dolor de cabeza, porque fíjate que Kobe iba al bloque. ¿Cuándo él iba al bloque? Cuando el perímetro se le cerraba. Que es lo que yo digo de Stephen Curry, que Stephen Curry solamente tiene el tiro y de vez en cuando alguna penetración, porque no tiene el físico. Uh-huh. Yo te hablo de Barbagay. Tiene el físico, una vez entra, sí, o tú le sales y tiene a Capela en una nube. Aliup, o claro, te mete las libras y te termina con la izquierda. Sí, sí. O sea, nosotros estamos hablando esto y depurando esto porque yo quiero que usted entienda que el básquetbol es complicado. Complicado. Este tipo está promediando 39.5. Vamos a decir que son 40. Porque si usted no sabe matemática, usted tiene que redondear. Son 40. Ahora bien, ¿el equipo está luciendo bien o está luciendo mal? Está luciendo bien. Lo tiene segundo. Y a principio de temporada nosotros dijimos que este equipo o iba a ser una bomba atómica, pero que también tenía el potencial de que de engranar... Uh-huh. Engranar un fracaso atómico. Y ser un dolor de cabeza. Por eso se la damos a Andresito. Andresito, y yo lo dije en el video. No se la dé, que después se pone insoportable. Se va a crecer, Yo se la tengo que dar, pero también le tengo que decir, le tengo malas noticias. El tiempo te exonera, te condena. Pues esa es la pura realidad. Esto está empezando ahora... Ahora, usted lo que tiene que ver es que esos 39.5 tienen que mantenerse en las postrimerías de la serie de playoff. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 39.5 por partido, lo que tú me estás diciendo a mí es que tú eres el individuo que nadie te pega el dial, que ofensivamente tú estás a otro nivel, pues no hay razón alguna. Esto es lo interesante de cuando el profesor habla de la 6-6 de la Pantera, de actuar cuando tienes que actuar, qué tengo que hacer cuando las millas cuentan, que el clutch tiene diferentes categorías, que si el juego está empate, no deja de ser clutch, pero si estás abajo por uno, carga un poco más de presión. Si pasas de la primera, segunda, tercera ronda, carga más presión que la serie regular, pero si llegas a la final, carga otra presión. Y si vas a un juego séptimo para ganar el campeonato de Estados Unidos, carga una presión unique. Oye, bueno, cambiamos de tema. Oye, la musiquita. Oye, Balba está para MVP este año otra vez. Lamentablemente está para MVP. Ay, bendito sea Dios. MVP. Cambiamos de tema, pero mira, más adelante vamos a hablar de el regreso de
Carmelo Anthony is back. Is back. Yo espero que no nos decepcione. La leyenda viva. Pero vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de un nuevo Batman que ha llegado a Ciudad Gótica, Toronto. Pascal Siakam. Así como lo oyen, Pascal Siakam, el nuevo Batman de Toronto. ¿Eso es así o no es así? Óyeme, yo tuve el privilegio junto a Joel de estar en esa final el año pasado. Este individuo comenzó a jugar básquetbol tarde en su vida, 14, 13, 14 años. Pero tiene algo, cuando usted le mira, que no vienen cajitas de conflay, mi hermano. Son 6'7", 6'8", híbrido. La mete de afuera, la mete de adentro, penetra. Yo me acuerdo que hizo un par de jugadas en la final y yo le decía a Joel, Joel, eso es another level. Another level. Another, cuando él coge... Espérate. Eso es otro nivel. Another level. Another level. Ese individuo coge y acelera, que es lo que yo vi, dije, una de estas cosas no es como las otras. Has adivinado de ver. Los millennials no saben eso. Todo, no saben eso. Has adivinado de verdad. Chorre viejo. Plaza aquí, Sésamo. Plaza. Chorre viejo. Plaza, oye, Chavo del Ocho. ¿Tú sabes qué? Plaza Sésamo, hermano. Cuando, antes de yo empezar la escuela y se acababa Plaza Sésamo, era como que un down. Era como que, ya, chaval, ahora empiezan las novelas, ahora empiezan... Era, pero nada, eso es otro tema. Yo era, no, con acá, acá entre tú y yo, acá entre tú y yo, Andresito me dio por aquí por las costillas y me dijo, ¿qué es eso, profe? Que yo no sé. oye, tranquilo, tranquilo. Oye, cuando nosotros vimos a Pascal Siakam, uf, y yo lo veo, o sea, que no habíamos visto, Joel, no habíamos visto lo mejor de Pascal. No, yo, eran como destellos, está destellos. Duro. Está bien. Pero duro. Tú te puedes dar cuenta que con ese cuerpo y esa agilidad era cuestión de tiempo que se alinearan los ciento y pico de millones que cogió, que dejó este Kawhi Leonard, los dejó guindando por allí y se los dieron a Pascal muy bien invertidos, muy bien invertidos. Ay, mi madre. Ahora, ese equipo, y nosotros lo dijimos, que eso se llama reflejo músculo memoria, nosotros los pusimos en los top 8. ¿Por qué? Porque ese equipo se fue su líder, pero dejó sembrar una semilla. Eso es lo grande de Kawhi. En donde la gente mira a Kawhi lo que hizo, pero nosotros los conocedores, a través del filtro, miramos nosotros un poquito más. Los conocedores a través del filtro, los intelectuales del juego, miramos un poquito más allá. ¿Qué clase había, piquete? Óyeme, no, había... La verdad que el piquete bien, tuyo bien es humilde, insoportable. Bien humilde, por eso tiene tantos haters en las redes. Y se agitan, piquetú, se agitan. Oye, se agitan, piquetú, pero aprenden. Se agitan, pero aprenden. Exacto. Mira lo que te voy a decir. Fred VanVleet promedió 15 por partido, pero la gente quiere que esté clara que lleva, antes de nacer a su hijo, promediaba 6 por partido. Llegaron los playoffs, aceptó el reto. Le dijo a Esteban Curry, esto está Puerto Rico. Tú eres Esteban y yo soy VanVleet. Yo vengo aquí a probarme en el escenario grande, en donde los niños se separan de los hombres. Y esa ejecutoria lo cargó. Oye, 18 por partido. Esa, oye, es la que hay. 18 por partido. Entonces tú, sí, combinas él con Siakam y tengo una mala noticia para Kyle Lowry. Estás en el mercado de cambio. Estás en el mercado de cambio. Está bendito. Mira, sí. Siakam, 2016-2017 promedió 4 puntitos. Uh-huh. 2017-2018, 7 puntos. 2018-2019 se fue más, duplicó. Y un par de puntos más, 16.9 puntos. Y el año pasado promedió 26.2. Este está promediando este año, 26.2 este año. Uh-huh. Él tuvo un aumento de 7 puntos. Es un All-Star. Siakam es un All-Star. Y mira el porcentaje de triple. No hay duda. Okay. La temporada pasada tuvo un 29% en el triple y esta temporada está tirando un 75% del triple. ¿Cómo? Es para que usted vea el desarrollo. ¿Pero en cuántos intentos? ¿75% del triple? Bueno, pues entonces hablamos de Harden. Vamos a ver cuántos Harden intenta. Porque sabemos, oye, vamos a hablar de eficiencia. Bueno, pero la pregunta, fíjate, sabemos que Pascal, ¿tú sabes lo que estás diciendo? 75% del triple. Pero no es un tirador. No es tiro libre. Es un individuo
que te tira 10, 12 triples por juego. Exacto, ¿sí? Exacto. Por eso, eso es lo que quiero. Pero lo que trae Kanti es muy interesante. Por eso es que las estadísticas no reflejan valores absolutos, pero reflejan guías para que usted pueda entender lo que está diciendo Kanti. Son 75% del área de 3 puntos. Eso es lo que significa. Es lo siguiente, que Pascal ahora tú tienes que prestar la atención detrás del arco. Y entonces cuando tú le prestas atención detrás del arco, viene entonces su fuerte, que es su cuerpo, sus manos y su reach. Su cuerpo. Su cuerpo, sus manos, su reach. Ahora sí. Y mira, gancha corta, gancha larga por la tabla. O sea, lo que usted tiene ahí es un leader in the making. Sí, sí, sí. Oye, que tú como dueño de equipo, a veces tú tienes los millones para dar y te toca darle el billete a Isaías Thomas, por ejemplo, en Boston. Uh-huh. Eso es la grandeza de un GM. Y dice, le pongo todos estos chavitos a Isaías, porque es el que tengo de frente. Solamente los valientes sacan un individuo metiendo 29 por juego. Uh-huh. Porque es que las estadísticas no reflejan valores absolutos. El GM intelectual dice, gracias, tuviste tremendo año, pero este billete yo lo quiero poner en un tipo como Pascal Siakam. Uh-huh. O sea, ese billete bien. Está bien, bien administrado en un individuo como Pascal Siakam. Ahora, ese equipito, lo bueno que me gusta a mí, que ganaron el campeonato, Kawhi decide irse, el equipo es un concepto de equipo, por eso es que Kawhi, yo lo tengo ahora mismo número uno, porque él impacta el juego como líder en el colectivo. No es él solo, él te aplica lo que hace falta para ganar, como debe ser el básquetbol. No puede ser número uno porque tiene a los Clippers. Chico, pero, en séptimo mano, lugar, pero papi, tú sabes no que los Clippers no nos hagamos. Colectivamente no ha ayudado a nadie, pero Andresito, continúa tu no línea. Nos hagamos los tarudos, estamos esas rodillas, las estamos. ¿Qué tú sabes que estamos con esa rodilla? Poniéndole hielo, caballo, Ben Gay. Para, Gide, bueno, déjame, para cuando déjame, las millas cuenten, déjame, caballo. Déjame corregir, déjame corregir aquí que dije una estadística de la gente. Hay mucho Andresito aquí en el slide. Se va a enviar, hay un montón tirándome aquí. Oye, diablo, que tira el 75% es above the break. Para, está promediando el triple, para. Que está promediando en general. Para. Claro, para. Oye. Pero ¿y qué esta tira era, mano? Se formó. Hombre. Pues se caló dale, aquí. Dale, Kanti. Dale. Voy a ti. Dale. No, ya, eso era aclarando. Eso era. Claro, sí, no, aclarando. Mira. Mira, sí. Cristian Huerta. No. Oye, mira. La gente lo perdona. Aceleró. Lo voy a guardar para otro tema. Joel, yo quiero hablar con Cristian Huerta, porque esto es un ejemplo de los cabrones. Voy a tirar al medio, Cristian Huerta. Cogiste el pan hoy, oíste. Llama a la jeva que tienes pauta hoy. Cristian Huerta, ¿qué va a impactar el colectivo si no está jugando? Hoy tampoco va a jugar. Ese es el problema. Ahí está. Muy bien, Cristian. Bienaventurado el que creyó y no vio, o el que no vio y creyó, mi hermano. Usted tiene que entender que este individuo fue a Toronto y Toronto eran los reyes de la L. Los reyes de la L. Sí. Mucho talento. Los Barney. Llegó y los les Toronto enseñó Barney. A ganar. Los Toronto Barney. Tú lo sabes, papi. Pues ahora está en Clipper. Es verdad. ¿Y qué va a poner en Clipper? Le va a meter todo el millaje para llenar un espectáculo mediático, para estar número uno. Con razón, hermano, con razón sus porcentajes son tan buenos. Con razón, Lionel. Tranquilo. Si no juega, oye, con razón. Si no juega. Llegó por George. Hizo 30 por partido en menos de 27 minutos, sí, 28. Ese vino. Óyeme, ese equipito yo los di a ganar, pero no es porque yo soy fanático de los Clippers. Es que usted cuando conoce de básquetbol y viene siguiendo un poquitito, poco a poco, no se agite conmigo, que usted no conoce. Usted no es panadillero. Usted vio el juego 100 veces. Se comió una empanadilla, se comió un refresco. Y usted vio de allá. Y usted se cree que porque gastó tanto tiempo y dinero viendo los juegos, pues ya el conocimiento le llegó a la cabeza. ¿La empanadilla por dónde? Y el quesito por aquí, mira, derretido, calientito. Por eso usted corre para segundo, usted tiene que detenerse. Pero espérate, Hidel, pero espérate, Hidel. Dímelo. Los Clippers están 8-5 y que Kawhi Leonard ha descansado. Exacto. Pero si fuese LeBron James que estuviese 8-5 y descansando, tú le estuvieras dando ese break. Oh, tú le estuvieras barriendo. Mira, el vamos a hacer una cosa. Él.
No menciones ese nombre aquí hasta ahora. No lo menciones. Pero porque queda el tema. Pero oye, se habla de ahorita vamos a hablar bien, de él. Pero como lo vamos, o sea, con, te lo porque, voy a contestar oye, ahorita. Oye, si va a crucificar a alguien, tiene que hacerle lo mismo okay. al otro. Eso y, no es justo. Oye, y yo te lo voy a contestar ahorita. Cuando sigamos este tema, yo te lo voy a contestar. Y es válido porque todos los millennials, todos los mabroncitos, todos los fanebí, todos los que están en mis redes hablan así. Y hoy, hoy, antes que se acabe el show, yo le voy a contestar a usted para que no sea un iluso. Oh, sí. Mira, vamos allá, Joel. Mira, déjame poner musiquita aquí porque cambiamos de tema. Cambiamos de tema. No sin antes decirle que este programa Filtro 360 es traído a ustedes gracias al auspicio de Overall Contractors. Usted necesita una casita, zúmbalo, un selladito de techo. Usted necesita su oficina que está fea, fea, fea. Los empleados no tienen motivación. Usted llama a Overall Contractor, oye, le pone la fascia, un poquito de mármol, un poquito para que se vea, mira, moderno. Usted tiene una llamada a Rafi, ese es el caballo responsable a otro nivel, Puerto Rico, la Florida Central. Mira, más adelante hablamos de un virtual match entre los Lakers de este año y los Warriors del año pasado. Vamos a hacer como que un algo virtual. ¿Quién dominaría a quién? Pero el tema que nos compete ahora es el regreso de Carmelo Anthony. ¡It's back! ¡It's back! Una nueva oportunidad. Pero Joel, ¿qué tanta presión tiene Carmelo Anthony y qué posibilidades hay de que luzca como la gente esperaría de una exestrella? ¿Podemos decirlo así? Sí, pero yo te voy a hablar claro. Antes de que ustedes emitan su opinión, yo les tengo que hablar a ustedes, porque esto yo lo aprendí del gran Julio Toro, y me dijo un día, un coach Hall of Famer en Puerto Rico, me dijo, Padilla. Padilla. Se quita. Los grandes se retiran. Nosotros los plebeyos nos quitamos. Y la realidad es que da vergüenza lo que un jugador que firmó un contrato de casi 200 millones con los Knickerbockers, la Gran Manzana. ¿Cómo? Con los Knickerbockers. Galindo, saludo, mi hermano. Uy, Frankie el Galo, Western. Oye, el Galo. Saludo, mi hermano. El Galo viene por ahí con Shooters Factory. No, definitivamente está matando. Lo sigo. Se le llenó la... Pasamos su anuncio y se le llenó. Se le llenó la matrícula. Busquen a Alex Galindo en Shooters Factory. Eso es así. Óyeme. Va a aprender mucho. Oye, su hijo va a aprender muchas cosas. Oye, lo que el profesor ha dicho, las destrezas básicas del juego. Usted quiere convertirse en Esteban Curry de Torta Puerto Rico, llámate a Galo, porque mira, es la forma, es la consistencia. Eso es así. Es más fácil convertirse en Esteban que en LeBron James. Ok, mira lo que te voy a decir. Carmelo Anthony, se supone, oye, como si tuviese la casa atrasada. Tú no sabes. Mira, estaba por todos los medios, subiendo videos para los millennials, jugando uno contra uno. En campaña. Oye, cada vez que los equipos perdían, una llamadita a la gente, por favor, una llamadita. Mira, está Carmelo por aquí. Oye, pero es que tú no puedes lucir así, mi hermano. Usted tiene que tener dignidad. Él se retiró del equipo olímpico de Estados Unidos con medalla de oro. Oye, él fue a Nueva York. Es el baloncelista que más medallas ha ganado en las selecciones de Estados Unidos. Él fue a Nueva York y fue un big mistake. Recogió el billete. Uh-huh. Entonces, no entendió que a lo mejor su movimiento era, usted no es un go-to guy. Él no es un go-to guy. Él es un complemento. ¿Ahora? No. Óyeme lo que te voy a decir. Cuando él firmó en Nueva York. Pero mira el piquete de este tirando bolitas. No, profe, pero mándalo para la esquina, mándalo al recreo. Sin recreo, el Andercito. Sin recreo, vamos. Oye, déjame educarte. Pero este piquete tú. Oye, este individuo, Carmelo Anthony, en sus mejores tiempos, en sus tiempos élite, no defendía. Ahora imagínate la postrimería de su carrera. No defendía. Es verdad. Entonces, no la pone en el piso. Oye, hoy te vas a educar, papi. Cuando yo digo un go to guy, tú tienes que ponerle en el piso duro. Tú tienes que meter la bola. Barbagay,
cargue un equipo, porque es un ofensivo que mete la bola, que drivea, que llega de punto A a punto B. Oye, el clutch, eso lo discutimos en otra ocasión. Uh-huh. Pero Carmelo Anthony es unidimensional. Apréndete eso. Unidimensional ofensivamente. Como Harden. Él mete el triple y el posteadito como mete Harden, su bolita. Que es él. Era él. Tú, papá. Chum, claro, pero oye, jugadores papá, así, chum. Usted tiene que identificar quién es usted, como le pasa a Antetokounmpo ahora, que es un jugador increíble físicamente, pero necesita de tiradores, porque si no le cierran el medio y el arroz con chuleta que tiene ahora mismo, y tú lo sabes, no está el número uno. Pues Carmelo Anthony es unidimensional, pero él se creía que era LeBron James, él se creía que era Stephen Curry, que era KD. Usted no es KD. Él firma en Nueva York pensando, y yo le hubiese dicho, ¿y cuál es tu mariscal de campo, mi hermano? Tú firmas en Nueva York, ¿y quién es tu mariscal de campo que tú lo necesitas en alto nivel? Pues entonces, comete ese error, se mete en las libras, nunca funciona, vino Phil Jackson, problemas, más problemas. Entonces ahora en las postrimerías de su carrera, mi hermano haciendo llamaditas a los dueños de equipo. Uh-huh. Tú sabes, oye, ya lo consiguió. Ya consiguió el equipo. ¿Y qué equipo? Los Portland. Canty, háblame de eso. ¿Cómo ahora CJ McCollum, Damian Lillard, Whiteside tienen que lidiar con este tipo? ¿Les va a ayudar? ¿No les va a ayudar? ¿Cuál es tu opinión? Y después quiero a Andresito. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que acabas de decir, pero si vamos hacia 2 años atrás, Carmelo Anthony promedió 16 puntos por juego con los Oklahoma City Thunder, siendo la tercera opción. 16 puntos son sumamente buenos. Son buenos. No voy a comparar el año pasado porque solamente jugó 10 juegos con los Rockets y después lo sacaron como bolsa. Pero vamos a poner esos 16 puntos hoy día en esta liga. Estamos hablando de que Carmelo Anthony estaría entre los mejores 60 anotadores en la liga. Es imposible que la gente me venga a decir a mí que hay 390 jugadores mejores que Carmelo Anthony. Carmelo Anthony le queda juego. Si te puede promediar 16 puntos por juego en esta liga ahora mismo, estaría entre los mejores 60. Si este hombre que va para prácticamente la misma situación que estaba en los Oklahoma City Thunder y los Rockets, en los Portland Trail Blazers, va a ser la tercera opción con dos jugadores que dominan el balón, que son ofensivos. Pero aquí es que viene la parte, ¿verdad?, de dificultad. Damian Lillard es un point guard que es un anotador antes que un facilitador. Uh-huh. Y eso es bien difícil, tú poder crear un sistema de juego. Por eso es que siempre se resbalan en los playoffs, porque lo que quiere es anotar y anotar. So que Carmelo Anthony, si mentalmente él está preparado para jugar con este equipo, que ya lo está porque firmó un contrato, yo creo que Carmelo Anthony va a ayudar bastante, pero de la banca, porque esa combinación de Damian Lillard con Carmelo va a ser lo mismo que Westbrook con Carmelo y James Harden con Carmelo. Pero la pregunta es, ¿él está dispuesto a aceptar el rol? Claro que sí, claro. Ese es el problema que tuvo en Houston, entiendo. Eso es cuando tú vuelves con tu ex otra vez y sigues volviendo con tu ex. Pues mentalmente estás dispuesto a lo que sea. Ya tenía. ¡Bajó! Es que dije ex y rápido me trajo recuerdo. Okay, Canty, yo lo que te digo es esto, analizando los Portland Trail Blazers. Uh-huh. Yo, cuando era gerente general de los Cangrejos de Santurce, no voy a mencionar el jugador. ¿Cómo? A los boricuas yo los protejo. Yo tenía un asesino, y tampoco voy a decir si es zurdo o derecho porque se chotea. Yo tenía un asesino ofensivamente, que fue asesino toda una vida. Y yo un día me senté con él y le dije, Cayo, cuando tú penetras, ¿tú no ves los tipos que están solos al lado tuyo? Y él me dice, ¿cuáles? Y yo tenía que enseñarle un video. Y con el tiempo aprendí que los que están en su mente programados a penetrar, eso es lo que quieren hacer. Y si lo hacen por 15 o 20 años, y tú le preguntas, mira, tienes que pasar. Uh-huh. Oye, que le pasa a LeBron lo mismo, que es, él está programado a pasar. Pues este individuo que yo tenía en Santurce, yo entendí su juego y yo dije, ok, pues yo te voy a poner en posición donde tú puedas maximizar su potencial, pero cuando yo necesite una penetración, que me busquen al tirador, que me busquen al hombre grande cortando en la esquina corta-baja, yo te voy a sacar. Y yo quiero que esté otro jugador ahí. Carmelo Anthony tuvo problemas en Houston porque mentalmente, y yo sé que a los de mi generación saben de lo que yo estoy hablando, ¿sabes por qué? Porque a ti te invitan a jugar baloncesto y tú tienes 40 y pico de años y tú empiezas como un tipo de 40 y pico de años. La mente te empieza a decir,
ese chamaquito metió de bola. Ese tipo no jugó superior. Entonces, tú empiezas a creerte y hay una desconexión entre la mente y el cuerpo. La mente sigue igual como Carmelo Anthony. Yo voy a matar el cuerpo. ¿El qué? El cuerpo. Cuerpo. El cuerpo. Óyeme, el cuerpo empieza a haber una desconexión. Ahí vienen las lesiones. Pues eso es un ejemplo que yo le quiero dar a ustedes, porque él fue a Houston. Estaba Barba Guy, que atrae a mucha defensa. Y promedió 13 puntos por juego. Pero fueron 13 puntos que fueron irrelevantes. Claro. Al punto que el equipo sacó 13 puntos. Es como el año pasado, usted sabe que Boogie promedió 16 por juego. ¿Sí? 16 por juego, irrelevante. Oye, estaba en camino a lo mejor ponerse relevante, pero fue irrelevante. Pues cuando estamos hablando de Carmelo Anthony, tendrá la capacidad de llegar. Y estas dos escopetines, porque son dos escopetines que no, necesitan... No, no diga eso. 30 y 30, mete el 60. Si Carmelo entrara y lo que hiciera fue crearle un espacio a Lila y a McCollum, entonces yo te digo, oye, tremenda firma. Yo apuesto yo a que eso no va a funcionar. Yo creo que el equipo está un poquito mal confeccionado. Desesperado. Exacto, yo sé que Whiteside vino y yo pensé que Whiteside iba a venir a coger rebote, a dar tapones, a tener su presencia dentro. No he visto la diferencia. Yo creo que por ahí va a venir el centro que estaba lesionado, a Nurkić, que ese sí pues crea un poquito más de balance europeo en esos individuos. Pero hasta que Damian Lillard no entienda que tú dominas el juego, y Damian, si me estás viendo, cómprate los videos, se llama Esteban Curry de Tu Alta Puerto Rico. Okay. El mejor creando un spacing, alimentando a las bestias, y que usted en su casa piensa que son los jugadores más grandes en los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Por su ejecutoria, no por lo que traen su bagaje. Entonces, cuando Damián aprenda eso, ok, yo los puedo matar de tres, yo no fallo, pero tal vez yo pasando la bola, yo buscando esto... Pero, profe, pero si eso es lo que le criticas a LeBron. No, sí. Él, aquí no me vengas a meter a LeBron. Qué lindo, porque LeBron, qué lindo, ¿verdad? Óyeme, aquí no me vengas a meter... Pero eso es lo mismo que tú le criticas a LeBron. No me vengas a meter a LeBron. Porque LeBron, para que sepan y para que esté claro, este año con esas 11 asistencias, ajá, está jugando la posición de mariscal de campo como la debió haber jugado hace mucho tiempo atrás. Pero cuando se metió en la cabecita de perseguir a la pantera, que eso es sucio, difícil, eso nadie lo puede hacer, pues entonces ahora los babroncitos no entienden. Es un facilitador. Como facilitador, mire, 11 asistencias, Kuzma se está viendo bien, Cowell Pop se está viendo bien, o sea, todo el mundo se está viendo bien. Lo que pasa es que en las postrimerías de los players, esos son otros 20 pesos que lo vamos a discutir más antes. Bueno, llévatelo, Joel. Vamos a cambiar de tema. Aunque me quedé con una duda, Joelito, que me va a decir. Dime, papi. Yo te las aclaro Yo te voy a dejar esa hora. Un minutito. Dale, zumba. Dos preguntas. Zumba. No, primero, 30 segundos, dale. 30 segundos, lo primero. Dale. Dímelo. ¿Cómo tú te atreviste a decir ahorita que Carmelo Anthony no fue un go-to guy? En su prime, un tipo que llegó a los... Llevó a Denver al 2009 a la final de conferencia del oeste. Contra Kobe y los Lakers. Espérate. 28, campeón de anotación. No es un go-to guy. Pero esto es el tío Nobel. No. O sea, no te estamos premiando los segundos. La pregunta es: Denver nunca llega a una final de conferencia contra los Ángeles Lakers. No, pero por favor. Yo quiero que tú me digas: ¿cómo no es un go-to guy? Mira, es un go-to guy. Cuando yo te digo un go-to guy, para que entiendas, porque tú sabes que los mabroncitos, mira, se me activan rápido. Porque ellos, ¿te acuerdas que ellos dicen, Dios, ¿qué dice el profesor? ¿Qué dice el profesor? Que le quiero tirar un... Recuerda que Andrés es el niño símbolo de los mabroncitos. Yo no sé, por eso te digo: a lo que yo me refiero es. Es que mira, es un tipo que mete bola. Y el otro que está al lado mío. Sí, está sufriendo. Está ahí sudando. Aquel Juan Carlos está sufriendo. Yo lo que estoy diciendo es que el individuo tenía 25 puntos en la mano. Uh-huh. No hay duda de eso. Uh-huh. Ahora bien, es un individuo que para cargar una franquicia no tiene las destrezas que se necesita, y menos a los Knickerbockers. Los Knickerbockers, que están acostumbrados a Mark Jackson, a Pat Ewing, un sistema en donde se movía la bola, venía un tipo que se llama John Stark, que tú no sabes quién es, o sea, que lleva la pantera. O sea, es un equipo que cuando tú vas a Nueva York, para que tú lo sepas, lo que son Nueva York, Chicago, Boston y LA, son franquicias
donde la presión es más elevada, donde se esperan unas cosas de ti a otro nivel. Y entonces él devaluó su producto firmando en Nueva York. Ganó mucho dinero, ¿qué? Devaluó su producto. Y el Big 3 de Miami originalmente era Carmelo, LeBron y Wade. Pero Carmelo no sé con yo. Ese contrato que firmó, se cortó las patas. Claro, claro, claro. Por el ego. Bueno. Yo no sé si le contesté al Millennial. Sí me contestaste, okay. Pero... pero no era lo que te querías escuchar. Pero... sí, yo quería escuchar. Carmelo is done. No sé, no se emocionen. Carmelo is done. Que se retire. ¿Tú crees? Carmelo yo is done. Que... oh, o sea, que tú crees eso. Yo claro, creo que, yo creo que ahora, él va a ayudar. De la banca, pero de la banca ayuda. Era un go to guy. De pero la de la banca va a ayudar, claro. Carmelo is done. No se emocionen. Óyeme, óyeme, te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Carmelo en el equipo nacional de los Estados Unidos. Lido. Mira, mira. Una chulería. ¿Por qué? Porque el ego no lo tiene trepado, porque ahí está LeBron, ahí está Wade, está KD. Oye, Lucía lo ponía en una esquinita y te empujaba 8 triples. Uh-huh. O sea, esa es la pura realidad. De eso es lo que te estoy hablando. Pero en Nueva York le dicen, oye, eso es como cuando tú jugabas superior, jugabas un poquito superior y jugabas categorías menores todavía. Uh-huh. De momento te metían 8 puntos en superior, tú metías 4 puntos y al otro día tenías un juego de prenovicio. Y tú ibas para allá y tú decías, espérate, 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 en super, yo meto 4. Pero ¿quién te decía en prenovicio que la pasara? Nadie. Ahí es que te iba a meter 40. Pues es lo mismo. Él firma, óyeme, su decisión, yo se la aplaudo económicamente. Debe tener como 200 millones en la cuenta si no la ha gastado. Pero la realidad es que ya su tiempo pasó, que tuvo que llorar para que lo cogieran. Y que Dios quiera, porque es boricua, de descendencia boricua, Dios quiera y le dé lo que le hace falta a Portland, sucio y difícil. Sí. Bueno, cambiamos de tema, profe. Dímelo. Tenemos uno súper interesante. Vamos a cambiar la música aquí. Vamos a poner aquí una musiquilla. Ay, María, esto. Ahí está. Cambiamos de tema. ¿Dónde está sonando? Ahora sí. Bueno. Vamos a hacer un virtual match entre los Lakers de este año. Que los Mabrones están esperando ese tema, Joel. Eso está activado, activado. Del año pasado. Los Warriors que decían que ganaban sí o sí versus los Lakers de este año. Virtualmente, ¿quién gana una serie entre esos dos equipos? Bueno, yo voy a dejar que Andresito conteste eso. Hombre, no. Bueno, para mi entender, una serie entre el equipo de este año de LeBron James y Golden State Warriors lo ganaría ampliamente el equipo de Los Ángeles Lakers. No encuentro... El equipo de los Lakers. No encuentro... O sea, que eso es una aceptación que estamos ante un super equipo. Estamos ante un gran equipo liderado. Espérate, Joel. ¿Cómo? O sea que estamos ante un super equipo. Es un super equipo. Estamos enfrentando a los... por 5 años. ¡Wow! Óyeme, y quiero añadir esto, Joel, porque esto cae en el clavo para seguir discutiendo este tema. Ajá. J. Betancourt Río. Saludos. Que es un iluso, pero a la misma vez me está dando la razón. Me dice, óyeme, habla de Green, que ha hecho por los Warriors. Ok, mira cómo se refiere, porque Green está promediando, creo que 4 puntos por juego. Sí. Ahora yo me detengo y les pregunto a ustedes, pero Green no era una super duper estrella que el equipo estaba montado. Y yo les dije a usted que era un pico y pala y que lucía bien. ¿Por qué? Porque está con Esteban Curry, el mariscal de campo en ruta a los top. Aunque a usted le duela, está Klay Thompson, el sharp shooter, pero que salieron del draft, que ganaron sin KD y KD cogió pon con ellos. Esa es la pura realidad. Y usted lo está viendo ahora, pero vamos al tema. Porque esto lo vamos a depurar para que sepan. Esto lo vamos a depurar, pero mira, para que Juanca no me vuelva a llamar por la mañana a darme 4 mensajes en WhatsApp. Tratando de explicar su teoría. Tírame los nombres de Los Ángeles Lakers esta temporada, que yo tengo los míos 28 aquí, los caballo. Números, me voy, pues. LeBron James está promediando 25. Ah, chinchuaño, ¿qué? Número 17. Está 17. Como Coco Rancio. Primero en asistencia, estamos bien. Anthony Davis. Espérate. Primero en asistencia en toda la liga. En toda la liga. Por 11. Fin es maestro de algo cuando ha sido estudiante toda la vida. Pero está bien. Está primero en asistencia con 11. Ajá. Se parece a John Stockton, tíralo. Anthony Davis con 24.5, 25 más. Anthony Davis. Con 25. Wow. Tenemos a Danny Green con 9, Avery Bradley con 10, Kuzma con 14,
Howard 7, Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Jabari McGee, Trudanius y Cook. Entre esos cinco jugadores hace un average de 6 puntos cada uno. 6 puntos cada uno, ok. En total, ahora mismo este año, al día de hoy, están promediando 111 puntos. Es el equipo, el número 15 de equipo global en ofensiva. En defensa, donde yo creo que podríamos limitar al equipo de Golden State, que es tan duro ofensivo, Los Ángeles Lakers estamos segundo en defensa. Que es En toda la liga. Es una estadística muy buena, impresionante para los que están criticando a LeBron James el año pasado, que no defendía, que le pasa. Espérate, páralo ahí, porque la gente se me pierde en el tema. Ustedes están, los Lakers están ahora mismo primeros o segundos. Segundo en defensa. Sí. Entonces ya todo el mundo y los mabroncitos, porque eso pasa en las redes. ¡Profe! LeBron está defendiendo como nunca. LeBron, que yo estaba chocando con los tipos. Pero espérate. En ese equipo, yo pregunto, Anthony Davis, tírame, por favor, ¿cuántos bloqueos está dando por partido y qué número está en la NBA? Está primero, liderando los tapones. Está primero liderando, está bien. Externa. O sea que viene un cambio en donde viene Anthony Davis, que la gente no sabe, pero yo lo sigo desde Kentucky porque jugó para mi coach John Calipari, aunque te duela, mabroncito. Y yo lo veía en college. Y para que tú sepas, eso era un jugador defensivo completamente. Completo, sí. Él vino a desarrollar la ofensiva en la NBA. Uh-huh. Entonces, son 3.2. Dos bloqueos por partido. O sea, allí. Oye, la de bomba así, surfing. Oye, no, surfing la ola. Sí, surfing la ola. Por eso es que hay mucha depurar. ¿Qué yo dije? LeBron, y lo dije claro, LeBron, 11 asistencias por juego, uh-huh, está jugando la posición de mariscal muy excelentemente bien. Uh-huh. Está liderando una categoría, que es lo que yo he dicho, que el estudiante toma estrenada. Uh-huh. Este año está liderando. Uh-huh. Ahora, tiene unos elementos que se llama Green, que se llama Kuzma, 14 por partido, claro, que lo vi los otros días, que lo salvó con 3 triples. Claro. Esa es la pura realidad. Las cosas hay que ponerlas como son. Entonces, como jugador mariscal de campo, está haciendo su trabajo, ¿verdad? Está adjudicándole todo a Anthony Davis en la defensa. Es que añadimos a Danny Green, un tipo bien conocido por su defensa, y a Avery Bradley. Okay. No digas que es todo. No. Y LeBron James, que asumió el reto. No, espérate. Me estás hablando en el idioma que a mí me gusta. Uh-huh. Lo acabas de decir y estoy contigo. Uh-huh. Bradley, jugador defensivo de las Celtics de Boston, que después fue para, tú me corriges, después fue para jugar los Clippers un poquito. No, pero jugó allá en Detroit. Él lo cambiaron para Detroit. Sí, entonces es un jugador defensivo de alto nivel, nivel. Ese jugador defensivo cae aquí. Danny Green, por excelencia defensiva, sí, no solamente defensivo, sino que mete triple. Vamos posición por posición. Vamos a parar un jugador contra jugador por posición. Okay, Y vamos a ir. Lo que quiero establecer son los parámetros primero para estar claro, para que los millennials estén claros. Óyeme, la defensa, estamos claros, es una combinación entre 3 o 4 jugadores que vinieron con Anthony Davis, y entonces ahora LeBron lo que tiene que hacer es aparentar que defiende y luce bien, porque tenemos un equipo ahora defensivo. Oye, eso le pasaba a Carlos Arroyo en Detroit. Carlito, yo sé que me estás viendo. Carlito no es defensivo, pero estaba en Detroit. Entonces el equipo defendía un montón, y Carlito estaba ahí y tocaba una bolita, otra bolita. Mira, Carlito está defendiendo. No, Carlito nunca ha sido un gran defensor. Entonces, LeBron siempre ha tenido la capacidad de serlo. LeBron con Carlito, no me compare esa comparación. Oye, pero no, tienes que haber, lo que te estoy hablando que son defiende, los legit conceptos. Eso es lo que le pasa a los millennials, que se me van en los conceptos. Okay. Yo lo que te quiero explicar es que defensivamente, oye, no se lo podemos achacar a LeBron. Este vino el sábado hoy. No, pero está bien, porque así son los millennials. Te voy a dar la cadenita de oro que tengo aquí, pues, te pega. Ahora bien, vamos a lo que vinimos. Ya tú me leíste los numeritos. Uh-huh. Yo te voy a traer 20-18 aquí, 20-18. Primero, antes de yo empezar, ¿cuántas asistencias está haciendo el equipo de los Lakers por juego? El equipo en asistencia, 27 asistencias por partido. ¿Y cuántos aguacatitos? Y aguacate, 46 rebotes. 46 rebotes, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuánto anotan los oponentes hacia ese equipo? ¿Cuánto anotan los oponentes? Los oponentes a nosotros nos promedian 100.6. 100.6. Nos promedian 100 nada más. Bueno, nosotros, porque soy parte de ley. Oye, a nosotros. Oye, espera, empiecen a anotar a ver si la defensa realmente es más importante que la ofensiva. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Tú lo tienes ahí. Lo tenemos.
Golden State Warriors, 117 puntos por partido. Uh-huh. O sea que llueve o no llueve, tú recibes 117 garnatas. Eso no importa, eso no te salva a nadie de ahí, nadie. 117. Perdóname, 6 puntitos más que Los Ángeles Lakers. Eso, siendo el poderío ofensivo. No, no, pues ahí. 6 puntitos más. Ahí es donde aplicamos lo que dice Joel. Usted tiene un trabuco, mi hermano. Ah, trabuco. Usted tiene un trabuco. Un trabuco. Porque yo te estoy comparando. Pero si él mismo lo dijo. No, no, es que yo te estoy comparando el gold standard del NBA por los últimos 4 años. El gold standard. Uh-huh. Ok. Los oponentes le metían 111. O sea que ellos tienen que ganar los juegos por 6 puntitos nada más. Uh-huh. Pero espérate, estamos hablando de un super duper equipo, como me dijo Juan Carlos, que parece que el equipo de Golden State salió de Marte, no salió de aquí de la Tierra. Ok, vamos a ver. En asistencias son 30 por partido. Uh-huh. Yo quiero que la gente entienda que el gran equipo San Antonio Spurs te promediaba 27 a 28. Entonces, este equipo nos queremos enfocar en que los tiradores no fallan, en que tienen a KD. Pero obvian cómo el mariscal de campo, Esteban Curry, impactaba el colectivo con el pase, cuidaba los espacios y las rutas trazadas por el coach. Un coach dentro de la cancha. Entonces se convierte en un reloj suizo. Que hoy, este individuo valida mi postura. Está diciendo, Green, 4 por partido. Si no está en el reloj suizo, mi hermano, si es un pico y pala. Pero ese pico y pala, bien utilizado dentro del concepto equipo, con un mariscal de campo IQ 1.40, ¿me está entendiendo? Hace la diferencia. Y usted, fanático, ve al otro lado que está jugando con un equipo como si fueran los Chicago Bulls de 70 y qué sé yo y 3. Uh-huh. Mi hermano, esta es la data. Esteban Curry, torta Puerto Rico, el año pasado, 2018. Sonamos el timbre, el timbre de la clase. Suena el timbre, están ahí anotando, mira. Anótalo. Mira cómo está el mabrosito anotando. Hay una máquina a sacar la presión para ir de aquí, que se va, óyeme esto, se va a morir al labio. Óyeme esto. Yo no hice pillar. Esteban Curry, torta Puerto Rico, 20 por partido el año pasado. Uh-huh. Overall, 20 por partido. En los playoffs, perdóname, ¿sabes? Un 26-27 porque aumentamos la producción. Clay Thompson, 21 por partido. La máquina de hacer puntos, Kevin Durant, 26 por partido. Uh-huh. Draymond Green, 9 por partido. Draymond Green, cuando tú lo comparas, para que tú sepas, es un Avery Bradley de vida. Ahora mismo tú lo tienes ahí en 9 por partido. Uh-huh. Kevon Looney, que empieza a regular en ese equipo, 3 por partido, mi hermano, 3 por partido. Esa es la superestrella que estamos hablando. Oíste, 3 por partido. Oíste, óyeme. Porque los mabrositos son, ven el resultado y no quieren hablar del proceso, pero el profesor está aquí para hablar del proceso. André Iguodala. 2 minutos, muchachos, 2 minutos. 28 por partido, André, 28 por partido. 5 por partido, 5 puntitos por partido. Sean Livingston, 4 puntos por partido. Estamos hablando que esos eran los jugadores del banco que hacían la diferencia. ¿Qué tiene que ver aquí las estadísticas, mi hermano? ¿Qué tiene que ver 46 rebotes y no tenemos Anthony Davis? Uh-huh. Eso se llama, ¿sabes qué? Rebote en ganga, donde usted se está perdiendo. Rebote en ganga, cuando yo no tengo la estatura y la fuerza, yo utilizo ¿a qué? La estrategia, la cohesión de equipo y el tipo que orquestaba. Eso se llama Draymond Green, que yo aprecio su ejecutoria, pero usted, millennial, hoy la critica. ¿Por qué son 4 puntos? Se juega estos 2, mi hermano. No hay break para Golden State. No hay break para Los Ángeles Lakers, cuando quedó establecido de que es el equipo más montado. Ahora dime. Y no tocaste otro punto. Dímelo. En los Warriors era tan admirable ver este equipo cuando faltaban 3 minutos de juego, porque tú no sabías quién iba a cerrar el juego. Podía tirarte el clutch Kevin Durant, Klay Thompson, Curry, hasta Draymond Green. Pero los Lakers ahora mismo, que restando 3 minutos, tú no sabes ni quién la va a tirar. No hay ningún cerrador. No hay break para Golden State. Ese equipo de Golden State no te va a acabar el juego. No hay break, No le ganan. Bueno, en la pintura no hay break, pero los Warriors te meten el tiro el triple. Los Lakers todavía están. Defendemos. Es que se les olvidó lo que hizo Matthew Dellanova en las finales. Cuando fue solito LeBron, cogió a Curry 2 juegos y lo paró. Tú me dices que Avery Bradley no va a ser lo mismo con Stephen Curry. Tú me dices, ¿qué va a hacer Draymond Green con Anthony Davis en una pintura? Un equipo histórico. No puedes comparar 5 semanas con un equipo que tú sabes. Bueno, jamás en la vida ese equipo le ganó a los Lakers. Ay, señor.
Esto se acabó. Se acabó ya. Oye, le damos las gracias a todos por habernos sintonizado la noche de hoy. Gracias a Overall Contractors, de nuestro amigo Rafi Tirado, el caballo. Gracias a Primera Hora. Y no se pueden perder el próximo lunes a las 8, porque ya ustedes vieron, el tiempo no nos dio, no le pude contestar a Canti, pero cuando se acabe este programa, en G Padilla y en Instagram, le voy a contestar lo que me preguntó sobre si hacen un poquito con LeBron James de no jugar algunos juegos. Usted, y quiero que debata, pero mira, el que no tenga nada en el casco, que ni participe. Usted tiene que debatir sus argumentos, que sean los que hablen por usted. Le damos las gracias a Canti de la Guerra de la NBA, Canti MVP, Andresito el Millennial, Juanca, nuestro Media Manager, Humberto Tapia, productor asociado, al profe, este que le habla, Joel Antonio Colón Pagán, porque madre tengo. Nos vemos la semana que viene. Dios me los bendiga. Buenas noches. Estamos en la calle para escucharte cuando necesitas ser escuchado. Para decirte las cosas como son. Para mover gente. Y para subirte los ánimos cuando es hora de celebrar. Porque un líder está en todas. Primera Hora, el líder de la calle.